¿Qué tal estás después de tanto estar con niños? Porque dice Hitchcock que con niños y perros. Pues ha habido perro y ha habido niños. O sea que bien, no, bien, bien, muy bien. Los chicos se han portado fabulosamente y yo creo que han hecho un trabajo estupendo, están muy divertidos y el trabajo ha merecido la pena. Bueno, Esto suena muy a promoción, pero es cierto. sí, no, es que Es cierto. el resultado, igual hay una segunda parte. Bueno, vamos a ver cómo la primera, no lancemos ¿Qué tal fuego. esta mañana en Ha ido muy bien, América? bueno, la peli se ha estrenado en Toronto y viene aquí al Festival de Cine de San Sebastián, cosa que habla muy bien de la peli, que una peli de corte familiar o para público familiar esté en dos festivales tan importantes como Toronto y San Sebastián, pues habla de la peli, bueno, de una peli de nivel, de calidad. Voy a hacerte la misma pregunta que. ¿Has notado en trabajar en la superproducción ahí en Budapest cambios en la forma de trabajar? Bueno, no demasiados, ¿eh? Yo creo que todo depende del cariño y del amor que se pongan en los trabajos. Da igual si es una peli comanche o una peli de muchísima producción. Seguramente, hombre, obviamente lo notas en ciertos aspectos, pero yo creo que a la hora de trabajar el actor se centra en otras cosas. Tú has tenido mucho, pero mucho papel, ¿no? En la película, ¿no? Casi te has comido toda la película, ¿no? Bueno, es un personaje muy. Sí, tiene mucha presencia. Es el director del centro donde meten a los chicos, que es una especie de Alcatraz de máxima seguridad. Y yo hago un personaje muy malvado, muy mal. He disfrutado mucho con la peli, me lo he pasado muy bien. Sí. Oye, voy a hacerte otra pregunta también que le he Que sea hecho. fácil, que Sí, sea fácil. que son fáciles. Dentro de los cómics que hay españoles, el Zipizape y todo esto, Sí. ¿qué personaje te encantaría dentro de los cómics que hay hacer? Pues mira, con este bigote, que no es para eso, pero este bigote estaría bien de Super López, ¿no? Me gustaría hacer un Super López, un rompetechos, porque también soy bajito. En fin, esos dos, además como son antihéroes, un poco en la línea de los personajes que yo trabajo, pues me encantaría. O sea que lo lanzo desde aquí para quien quiera recogerlo. Bueno, pues nada más que esto empieza a Pelayo López, que es el creador de Cine Entérate, ¿eh? Sí, muy bien. El que cuida mucho al cine español. Sí. Siempre tengo con él. Bueno, pues Pelayo, espero que veas la película y sigue cuidando a esta gente, ¿eh? Y de tus espectadores. Que sigamos yendo al cine, que es muy importante que veamos cine, cine español, además, cine de todos los países, pero sobre todo español. Y nada, que le vaya muy bien a Zipizape. Larga vida. Ha sido un éxito las canicas que nos habéis venido. ¿Ah, sí? ¿Os han gustado? Sí, pero ojo, esas son para mí, ¿no? Hombre, claro, guárdatelas. Tenemos que sortear unas canicas, ¿Y el algo. tirachinas no te ha tocado todavía? No, pero me ha prometido la jefa de prensa que nos va a enviar A así. Pelayo, a Pelayo vamos a llevar un tirachinas. Sí. A ver qué haces con él, ten cuidado, ¿eh, Pelayo? Igual en vez de tirar una china, tira una japonesa.